Hey, ¿qué onda, team? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy, miércoles 11 de marzo del 2020. Les tengo una noticia mala. No se ha confirmado todavía la fecha de haber grabado este video, no se ha confirmado. Muy probablemente cuando lo estén viendo tampoco se hayan confirmado, si son de los que madrugan viendo la opinión mañanera. Pero el día de ayer empezaron a surgir varios tweets de varios lugares diferentes. Yo tengo aquí cuatro que son muy importantes, que decían, prácticamente ellos afirmaban que la ESA va a cancelar el E3 2020 y se va a anunciar el día de hoy por la mañana. Esas fuentes, ¿cuáles fueron? Repito, la ESA no ha dicho nada a la fecha, al momento de grabar este video no ha dicho nada, pero esas fuentes son Jason Skriger, de Kotaku, un reportero bastante reconocido, autor de libros también sobre la industria de los videojuegos, que tiene chingos de contactos por muchos lados, se entera de cosas que dices, cabrón, a ti cualquier día de estos te van a venir demandando. Que dice que dos personas ligadas con esto de la industria de los videojuegos le habían dicho que la ESA en la mañana del día de hoy iba a cancelar el E3 2020. Y que otra persona ligada a la ESA, no dijo que específicamente que fuera de la ESA, sino ligada, que tiene lazos con la ESA, dijo que no se iba a cancelar nada. Entonces, él no es de comentar rumores, pero dijo que esto se ve muy claro, es más probable que suceda. La otra fuente es Mike Futter, del sitio Video Game Biz, que es un periodista, ¿no? También, él dice que múltiples fuentes, y en mayúsculas pone múltiples fuentes, han dicho que el E3 iba a ser cancelado y que se iba a anunciar hoy en la mañana. Entonces, van dos. Las otras dos son más... No son periodistas en sí, son compañías que van al E3. Que van al E3. Una es Limited Run, que son los que sacan juegos en cantidades pequeñas, juegos digitales o juegos raros en cantidades pequeñas, y se basan mucho en las preórdenes. Y ellos dijeron, pusieron en un post, haciendo un tweet, que ellos iban a salvar el E3, ¿no? Bueno, ahora, o sea, el día de ayer en la noche pusieron un tweet con este emoticón, citando a su tweet anterior de que iban a salvar el E3. Y eso fue todo lo que pusieron. La otra es Devolver Digital. Estos publishers que no precisamente están dentro del E3, sino que se ponen en un estacionamiento enfrente del E3 o muy cerquita del E3 para aprovechar toda esta marabunta de gente y hacen su desmadre ellos solos. Son los locos que se ríen ellos solos, pero son muy divertidos los güeyes. Dijeron también que se había cancelado el E3, que ya estaba cancelado. Entonces, muchas cosas. La causa que van a decir la ESA, lo dicen estas fuentes, es tema del coronavirus. Lo que pasa acá es que faltan 3 meses todavía para que sea la fecha del E3, que era en junio 8, 9 y 10, si no me equivoco. Faltan 3 meses. En esos 3 meses se puede estabilizar el tema del coronavirus. Yo sé que lleva ya casi 3 meses que surgió y no se ha estabilizado, sino que sigue el pánico. Que California, donde es el E3 en Los Ángeles, está en estado de emergencia. Entonces falta rato para que se recupere. Y lo van a apuntar hacia allá. Pero la neta, o sea, pongámonos maquiavélicos, pongámonos a pensar mal. ¿Qué tal si la ESA en realidad está cancelando el E3 por todos los que han dejado de salir? Todos los que han dejado de salir en su evento, pues que se han estado saliendo, PlayStation, Geoff Keighley, IMAPIT, todas estas empresas y personalidades que dicen que no van a asistir al E3 y que ahora sí le está pesando al evento y se están agarrando del coronavirus o de la emergencia o del temor global que hay por este virus para decir no, todo está bien aquí, o sea, nosotros vamos a tener un evento chingoncísimo, gente. Pero pues el coronavirus, cabrón, ¿qué vamos a hacer contra eso? Pues no podemos, está muy cabrón. Mejor lo cancelan, pero por el coronavirus, güey, o sea, el evento iba a estar chingoncísimo, iba a ser la octava maravilla, o sea, reventar la Convention Center.
puede que sea eso, o sea, se la están poniendo en bandeja de plata así, güey. ¿Quieres una excusa para cancelar el E3 y que no se vea tan gacho? Mírate, aquí hay un virusito que acabamos de liberar hace ratito. Ya tiene, pues agarrarlo y listo. Porque si lo cancelan, o sea, no lo posponen como la GDC se pospuso para summer, para el verano. Si lo cancelan de verdad, yo creo muy seguramente que fue por eso y no por las preocupaciones del coronavirus. Y la otra es que si lo posponen, ¿a cuándo? Yo sé que es un evento gigantesco que reúne al mundo. ¿Para cuándo lo van a poner? Porque la GDC ya dijo que va a ocupar verano. Entonces, si lo avientan más para allá, ya es demasiado tarde para lo que el E3 significaba. Ya es casi holiday. Y para ese entonces, las compañías ya debieron de haber creado expectativas sobre sus juegos, haber creado hype. Ya no tiene tanto sentido que Nintendo se guarde el anuncio de algún juego que va a llegar en holiday, porque pues prácticamente el E3 ya es holiday, ¿no? Y también están los Game Awards, está, no sé si va a ser PlayStation Experience, está el anuncio de Xbox, que no me acuerdo cómo se llama, X1 creo, no me acuerdo cómo se llama su evento, pero también tiene su propio evento, pues. Hay Nintendo Directs y todos. Falta ver que la cancelación de este evento, ¿qué va a significar para el resto de las compañías? O sea, Microsoft, Sony, el mismo Nintendo, que son los más fieles que habían estado ahí amarrados al E3, porque eran los únicos que seguían en el show floor. El año pasado Microsoft y PlayStation no estuvieron en el show, en el piso. Nintendo, digan, güey, pues no te necesitamos tampoco. O sea, no, nosotros igual en la semana esta que tú ya tenías destinada, vamos a hacer nuestros anuncios, los vamos a hacer digitales y ya está, San, se acabó. Vamos a hacer algunas activaciones en ciertos puntos de Estados Unidos, en ciertos puntos de América Latina, en ciertos puntos de Europa, de Japón, y listo, ya está. No necesitamos gastar tantísimo dinero en ti. Ahora, compañías pequeñas es el problema. Publisher que hacen su esfuerzo por ir al E3, o ya sea poner un stand, o ya sea simplemente a repartir tarjetitas y hacer contactos. Esas son las compañías que la pueden sufrir. Y las grandes pueden darse cuenta que probablemente no necesitan el E3. Y eso es lo que me pesa muy cabrón en el alma. Porque la neta, como fan de los videojuegos, el E3 es algo. Significaba muchísimas cosas. Era el punto de que se reunía la gente. Punto de reunión de todos. Y conocer a tanta gente ahí. Estar ahí presente. Sentir esa adrenalina, la emoción de los anuncios. Jugar los juegos antes que cualquier otra persona. Hasta las madrecitas que te daban de regalo, güey. Platicar con los desarrolladores, con todos los desarrolladores a la vez. No es que vas a un evento de Square Enix aquí, vas a un evento de Activision acá. No, todos en el mismo lugar y platicar con ellos y salir de un lugar para correr a otro y andar en friega. Que ves gente así, ah, mira, ahí está Igarashi, ah, sí, qué chingón, ah, mira, aquí está Mikami, ah, oh, hola Mikami, ¿cómo está? Mira, Miyamoto, ya está pasando, ¿qué onda, Miya? ¿Cómo le va? Esa emoción se va a perder y pesa un chingo, pesa muchísimo. Es un esfuerzo, es un gasto ir todos los años al E3, tal vez ir alguna vez es el sueño de muchos, pero que ya no existe eso, está muy cabrón. Hay muchas más ferias, yo lo sé, hay muchas más ferias de videojuegos alrededor del mundo y durante todo el año, pero ninguna como el E3, hasta ahorita. Vamos a ver qué espera, si va a haber E3 2020 de posterior en el año, si no va a haber, si va a haber E3 2021. Esas tres posibilidades tenemos, team. Yo soy Kid, me despido, no sin antes recordarles que vamos a hacer la rifa, el regalo de esta madrecita, para que lo utilicen los 200 pesos en algún juego que ustedes quieran de Nintendo Switch, o sea, completen para un DLC o algo, el domingo en el torneo, en el stream de Smash Bros, ¿ok? Cáiganle al stream y ahí les voy a decir cómo se pueden ganar. Eso va a estar muy fácil, no necesitan nada, no necesitan ser suscriptores, Patreon, nada, todo se lo pueden ganar. Y recuerden que ayer tuvimos stream de Sekiro, por fin empezamos Sekiro. Más al ratito va a estar la repetición. Y el día de mañana jueves vamos a jugar también stream, vamos a jugar The Division 2, ¿ok? Para que me acompañen. Ahora sí, gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Y qué gacho, la neta, que lo de E3. Ya sé que me extendí un chingo. Chorro, ya.
10 minutos de video. Pero bueno, quería dar mi opinión. Ayer me preguntaron mi opinión en los streams. No la quise decir para guardarlo para el día de hoy, pero ahí está. Gracias, Tim, por aguantarme tan largo video.